Haz esto y sácale provecho a tus días. Hola, deseo que estés muy bien. Para muchos, el día comienza con el sonido de su despertador o de su alarma. Se levantan con el tiempo contado, limitado, y se apresuran para iniciar su día. Son pocas las personas que destinan un tiempo de esas mañanas a la meditación o a cualquier otra actividad de mindfulness. Es muy complicado, yo lo sé, sobre todo para quienes tienen que trasladarse por horas hasta su trabajo y de regreso. Pero quiero compartirte que en un estudio realizado por el neurocientífico John Cacioppo, se demostró que nuestros cerebros están programados para tener una mayor reacción a los eventos negativos que a los eventos positivos. Los estímulos negativos en realidad crean una oleada de electricidad más fuerte en nuestros cerebros. Y eso puede afectar nuestra vibra. Nuestras actitudes están más influenciadas por las noticias negativas que por las buenas, según Psychology Today. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una manera en que pudiéramos reconfigurar nuestras mentes para darles más cariño a nuestras fortalezas de manera rápida y sencilla? Según los investigadores del Centro de Bienestar de la Universidad de Berkeley, que se dedica a explorar la ciencia de la felicidad, sí es posible. Y citan un estudio en el que los participantes se tomaron un tiempo cada día para pensar en una fortaleza personal y cómo la aplicarían en las próximas 24 horas. Después de una semana de este ritual, crearon un cambio notable en su estado de ánimo. La investigación sugiere que pensar en las fortalezas personales puede aumentar nuestra felicidad y reducir la depresión. Yo lo he estado haciendo, incorporándolo dentro de mis rituales cotidianos, y la verdad es que sí he notado un cambio positivo, y sobre todo es una herramienta más para lograr mi atención plena, para ser más eficiente, más productiva y más feliz. Es muy sencillo. Simplemente piensa en una de tus múltiples e ilimitadas fortalezas, la que gustes, la que se te venga primero a la mente. ¿Qué es? ¿Es empatía, amabilidad, resiliencia, paciencia, inteligencia? La que tú gustes, la fortaleza que se te venga a la mente. Y ahora piensa cómo aplicarla en tú o en tus días, porque teniendo tantas fortalezas, quizás quieras centrarte en una diferente cada día. Eso ya es tu decisión. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente mi creatividad. Entonces, ¿cómo puedo aplicar mi creatividad en mis días para aprovecharlos al máximo? En mi caso, aclaro, es un ejemplo personal, pues me propongo a dibujar algo, aunque sea en una servilleta, pero ponerme a dibujar, volver a retomar esa pasión, ese hobby que tenía y por el tiempo pues lo he dejado. No, ahora ya me propuse a empezar a dibujar de nuevo. Tratar de escribir la letra de una canción, hacer nuevas combinaciones para mis rituales, incluso hasta para preparar mi comida. Es decir, no significa que al decir creatividad tenga forzosamente que aplicarla en mi trabajo, pero si hago otras actividades que me permitan mejorar mi creatividad, que me permitan ejercitarla, esta se reflejará invariablemente en mi trabajo y en todo lo que haga. El ejercicio nos obliga a hacer una pausa en nuestro sesgo de negatividad y pensar activamente en nuestras cualidades positivas.
Esto nos ayuda a construir nuestra confianza y autoestima, lo que promueve nuestro mojo, nuestra fluidez, quitarnos pesos de encima. Además, nos desafía a poner en acción dichas fortalezas. Mira, poner las fortalezas en uso puede ayudar a mejorarlas, a desarrollar otras incluso, y usar las fortalezas de maneras nuevas y diferentes puede revelar cuán útiles pueden ser estas fortalezas en una gran variedad de contextos. Lo mejor de todo es que esto solo te toma 2 minutos o incluso menos si eres de pensamiento rápido. Solamente 2 minutos o incluso menos. En ningún lado vas a encontrar un ejercicio más rápido. Puedes aplicar esa fortaleza toda la semana o al día siguiente puedes pensar en otra de tus fortalezas y así sucesivamente. Es genial porque te vas sintiendo con nuevos bríos, te recargas, te das poder y ya después puedes dedicarle otro par de minutos a revisar tu progreso. ¿En qué te ha ayudado? ¿Qué cambios sientes? ¿Cómo anda tu estado de ánimo? ¿Qué tal se alimentó con esto tu amor propio? ¿Qué tal mejoró tu temperamento? Hazlo para empezar esta semana y me encantará leer tu experiencia. ¿Qué tal te funcionó? ¿Qué áreas mejoraron a partir de incorporar este hábito dentro de tus rituales cotidianos? Yo, como siempre, quedo atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.